My name is Ellie Villano Chauvel, and I am one of the Pedro Pan children. That means that when I was a young girl in Cuba, 14 years old, my parents decided to send my sister and I to the United States. My name is Ed Candler. I'm what's now getting called a Peter Pan kid. I came to the States September 20th, 1961, and I was 10 years old. Mi nombre es Dulce María de nacimiento. Nací en Cuba y llegué a los Estados Unidos a Miami. Mi nombre es Alex López. Vivo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Llegué a este país el 4 de julio de 1962. I came to the United States on January 11th, 1962. I am Flora González and I am a college professor who teaches Latin American literature. Well, my name is Sylvia Wilhelm, but that is my married name. My maiden name, my Cuban name, is Sylvia Hernández Milanés Iturbe Tolón. I was one of the first children that came out of this Pedro Pan program. We left January 25, 1961. It is really a very unusual situation for the Cuban children or any child in the world to leave their family and their land and grow up separated from everything that was familiar to them. And this is what happened not just to my sister and I, but 14,000 Cuban children. And it happened in a very short period of time. It was 22 months. Era un programa que la Iglesia Católica y el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaban poniendo para sacar niños de Cuba lo antes posible. Todo muy secreto, muy confidencial, no podía decírselo a nadie. Mis padres estaban completamente convencidos de que le iban a quitar a los hijos a todo el mundo y entonces la salvación era mandarlos a Estados Unidos. I was ripped away from Cuba. When I think about it, I think it was kind of like pulling a young tree out of the ground, and you hear the roots cracking and snapping, and that's what it was like. You left country, you left family, you left friends, you left school, you left country, you left language, you left everything behind. My parents felt that the Cuban Revolution was not going to last, that we would come to the United States, we would receive an English-speaking education, and we would return to Cuba. The parents in Cuba did not want the children to be indoctrinated into communism. Then there were rumors that some children were going to be sent away. Que iban a quitarle la patria potestad a los padres. Eso me tenía a mí que yo no vivía. Tenía miedo. Tenía miedo por la cuestión de los hijos. Yo tenía miedo que me quitaran a mi hijito. Las personas decían que mira eso, que la patria potestad, que ahora sí es verdad que le quitan los hijos a uno, los meten en unas escuelas y no sé cómo era ese problema. Yo me asusté y traté de mandarlo para acá. Many parents did become hysterical, and in 1960 you had a growing conflict between the Catholic Church and the Cuban government, and so especially parents who were devoutly Catholic and close to the church were very concerned, afraid that their
children would be sent off to atheist schools in the Soviet Union, and they would lose their children. El gobierno, el departamento de Estado me llamó el día de la noche buena, Mr. Senten, para decir que quieren ayudar a unos padres en Cuba a mandar sus hijos aquí, y pero necesitan una agencia social como la iglesia que pueda aceptar responsabilidad por los muchachos y que nosotros podemos contar con la ayuda del gobierno en la cosa de dinero y todo eso, pero que necesita alguien para firmar. Entonces yo le dije, sí, vamos a firmar. Y yo firmé el documento y nosotros ayudamos a salir de Cuba y entrar en este país más que 15,000 niños. It's not at all exciting to see my parents on the other side and not be able to talk to them and not be able to hug them or touch them. And the anxiety and the sadness in my mother's face somehow communicated to me, or I interpreted to be, a goodbye forever. Me recuerdo que me dijo cuando anuncien el vuelo, mi madre me dijo cuando anuncien el vuelo, no mires atrás. Cuando lo vi subiendo aquel avión, yo creí que me moría, no sé. Y éramos casi todos niños, Pedro Pan, los que veníamos en el avión, con la excepción de unos cuantos adultos. Entonces los niños gritando y las personas adultas estaban más bien que viva Cuba Libre y celebrando. Y eso había esa... sí, esa contradicción. Once the plane landed in Miami, somebody was going to board the plane from the State Department, read our names, take us out into a special room at the airport in Miami, and then grant us political asylum immediately. And that's exactly what happened. And Mr. Baker, we only knew there was a Mr. Baker we were supposed to meet. I was at the airport about 12 or 14 hours a day, helping Father Walsh get the system established, because we never knew when they were coming in. We never knew how many of them were coming. Los primeros que se fueron los niños mayores, de buenas familias, o los niños ricos. Después empezaron a ir las niñas, las hembras, los niños de la clase media. Entonces ya al final, cuando fue lo de la patria potestad, se fueron los más chiquiticos, porque los padres dijeron, no, a mi hijo no me lo van a quitar. Entonces decidieron, ¿quién se puede separar de un niño de 2 años? A mí, mi nieta tiene 2 años, es que me parece absolutamente imposible. Tuvieron casas de foster homes, casas de crianzas, se abrieron becas en escuelas que tenían espacio para estudiantes, orfelinatos, reformatorios, donde quiera que hubiera cupo para un niño. Y aquí en Miami hubieron 3 o 4 campamentos donde habían cientos y cientos de niños. Nos dejan al frente Matecumbe, Matecumbe estaba en el medio del monte y salimos caminando por ahí hasta el final de las cabañas, y cuando llego estaban todos los muchachos, me dice un niño a mí, ¿y tú eres Boy Scout? Le digo, no. ¿Tú eres Boy Scout en Cuba? Le digo, no. Me dice, le digo, ¿por qué? Y digo, porque tú no has llorado. Y nada, yo no había, porque todos llegaban llorando, porque tú no has llorado todavía. Pero el caso es que esa noche
cuando me subo en la litera, teníamos literas de tres, en vez de dos literas eran tres literas. Y a mí, claro, como era uno de los recién llegados, pues me encaraman en la litera, la última litera encima, y me acuesto en la litera, y claro, estaba en la litera acostado y era el techo, porque era la litera, estaba casi en el techo de la cabaña. Y ahí fue que lloré. Yo lloré esa noche como una esponja que la exprime. Pero después de ese día, más nunca he llorado en mi vida. Yo creo que ese día me quedé sin lágrimas. Y es una, yo creo que es una cosa triste. Entonces yo lo que le digo a la gente, que en ese momento yo me volví un cínico de 13 años. So my brother went to one side of the camp and I went to the other. And that was probably the most terrible night of my life. So I still remember just tears just pouring out endlessly and nothing could console me. Las primeras reacciones de mi hijo Alberto, sobre todo, que era muy cómodo, el mayor, decía esto, yo me acuerdo que él me decía, esto es el infierno verde, porque estaban en un lugar donde había mucho, ellos dicen que había muchos mosquitos y que había muchos reptiles y que había, yo le decía, entonces yo le decía, bueno, pues tú acuérdate que tú estabas en el infierno rojo, así que para adelante, olvídese del asunto y haga lo que tiene que hacer ahí. I didn't know what to do with my sister because she wouldn't stop crying and she kept saying, I want my mother, I want my mother. I want her to be here. And I just, very angry, turned over to her and I said, well, mom is not going to be here. You're going to have to just do with me. And that's it. And I remember that as a moment of frustration because I knew that I had to be the mother, but I wasn't the mother, and that I was not enough. Yo me acuerdo que yo inclusive hasta la hora de la comida y del baño teníamos que cuidar a los más pequeños y protegerlos, y a muchos le tuve yo que cortar un pollo, le tuve que cortar un bistec, le tuve que dar de comer, que estaban en el campamento, y lloraban por sus padres. Y de madrugada a veces te sentía a niños gritando, papi, mami. Y yo con 13 años, pues, lloré muchas noches. Mi hermano era niño, ¿no? Era un niño. Y las cartas que le mandaba a mi madre estaban llenas desde el principio al final de la hoja, por delante y por detrás, con solamente dos palabras que se repetían y se repetían y se repetían así toda la hoja por delante y por detrás. Y estas palabras eran, mami, ven, mami, ven, mami, ven. De arriba abajo. La parte más difícil es las violaciones que estaban haciendo los mismos curas. Y yo tuve una cosa muy horrible con el cura párroco del campamento. Y yo no fui el único. Yo sé de otros que pasaron por el mismo problema. I've heard very bad experiences in other places. It was not pleasant. It was an orphanage, but there was no abuse. And a lot of the sisters tried their best. I was also fortunate that I went to a Catholic school, private school, so it was a very good educational environment. Here I was, a Cuban, you know, girl, alone, who had come from a, you know, well-to-do Cuban family, very pampered childhood, very loved, and all of a sudden, I am in an orphanage in Buffalo, New York. I mean, it was not a pretty sight. It was an extremely depressing place. Entonces, al cabo del año, nos pusieron a mi hermana y a mí, porque nos trataron de colocar juntos,
en la casa de una familia de descendencia alemana que tenía 8 hijos. Pero la cosa fue que mi hermana y yo éramos las criaditas de la familia y teníamos que limpiar y lavar los platos, etcétera, mientras que los hijos de ella no lo hacían. Y la cosa estaba tan fea que como a los 6 meses nosotros pedimos, mi hermana y yo decidimos que preferíamos regresar al orfanato que vivir con esa familia. My foster father, who was, you know, supposedly playing the part of my caretaker, my father, and they did tell us that, you know, this would be a family, so I really thought that, you know, he was playing my father. He was the one that used to take me to my piano lessons and my voice lessons, and it was during this time that he began to make the advances at me and stole what I later realized was my first kiss. And he made the intrusion on my body. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez parqueó en el estacionamiento de un supermercado y yo me sentía con mucho miedo porque no tenía, entiende, yo era su presa. Sin tener a nadie a que acudir, sin poder hablar el idioma, estaba sola con él y no podía hacer nada. Y él, cuando me empezaba a besar y a tocar y eso, y no me podía, yo me quedaba, no me podía defender, estaba completamente a su merced. Lo único que yo por dentro recuerdo que era el Señor, me ponía a rezar, por favor, you know, protégeme, you know. Nosotras y algunos niños sí recibieron compasión de las familias buenas americanas, que sí supieron abrir su hogar y su corazón. Entonces, cuando pasó la crisis de los cohetes, se me cayó la venda de los ojos. Me di cuenta que nosotros habíamos sido una ficha en esta gran escena de la Guerra Fría y que yo quizás no iba a ver a mis padres de nuevo, que yo quizás nunca iba a pisar mi tierra de nuevo, que quizás iba a haber una guerra mundial y que íbamos a morirnos todos, y yo quería morirme en la tierra donde nací y no en Buffalo debajo del hielo. Entonces yo dije, ¿cómo es posible de que nos hayamos ido así y ya? I was fortunate that I only spent a year without my parents. They squeezed out of Cuba just before the missile crisis, which shut down all the flights between Cuba and the United States. So in a year, I was able to see them again. Y mi madre toda la vida había usado un perfume que se llama Je Reviens. It means I will come back. Y yo estaba abajo, yo regresaré. Se llamaba el perfume. Y yo estaba al lado de Tom y del social worker, y yo le dije, yo la huelo, ella ya llegó, yo huelo a mi madre. Y decían, ¿cómo es que tú vas a oler a tu madre? Dígole, ella ya viene. Yo podía oler su perfume. Fue una cosa así increíble. I could smell her. Cuando llegaron mis padres de Cuba, para mí fue un día glorioso. Ese primer día, ¿no? Porque pensé que la ida la íbamos a resumir de cierta manera donde habíamos descontinuado. Pero de repente cuando los veo así, detenidamente, y ya en una casa que no conocía, y eran gente diferente, yo era diferente. Y los niños después, los más chiquitos, aprendieron inglés, entonces no podían comunicarse con los padres. Mi hermana no quería ver a mis padres cuando llegaron. Cuando mi madre llegó de Cuba, yo tendría ya 18, 19 años. Habían pasado, vine de 13, hace 5 o 6 años. Y ya entonces pues no... Por ejemplo, cuando mi madre trataba de decirme cómo tenía que hacer las cosas, no, y una de las cosas que yo le dije es, mira, tu mamá, yo estuve aquí tanto tiempo solo, ya no me digas, y yo tengo que pedir permiso por nada. Mi mamá me sacó de Cuba para no perder la patria potestad, pero posiblemente al final la ironía es que la perdió. WOCN, Miami. Lo cierto es que se hizo todo un plan que trató de demostrarle a los padres cubanos que el gobierno iba a eliminar el principio de patria potestad, que es como se llama, es decir, el poder de los padres de educar a sus hijos.
Lo importante de esto es que ese plan fue basado en la mentira, porque era una de las tantas maneras de tratar de crearle problemas al gobierno revolucionario cubano. Si el gobierno hubiese complacido la trampa y hubiese frenado la salida, entonces daría la razón a los que afirmaban que estaba preparándose para impedir que los padres pudiesen determinar sobre el destino de sus hijos. My understanding is that someone printed up a phony law saying that the parents' rights would be taken away and given to the state. There was a law that was passed around, and I have met people who worked in that department of Cuban government who swear it's absolutely true. Yo trabajaba entonces en una imprenta que estaba en Amargura y Cuba. Yo era responsable de la imprenta, o sea, del departamento de Linotipus. A regresar de ayer me encuentro con que los operarios ahí habían hecho una supuesta ley de la patria potestad. Cuando nosotros llegamos ya estaba impreso. La ley estaba bien hecha, bien redactada. Parecía una ley de verdad. Leo aquello y digo, concho, está raro esto. La vuelvo a leer, pero me fijo en la fecha. La fecha que tenía abajo, me doy cuenta que es falsa, porque en esos días el presidente Ortigoz estaba en Japón. Y el presidente Ortigoz no puede firmar desde Japón una ley en La Habana el mismo día. No puede estar en Japón y en La Habana. Esto es falso. Aquí hay maraña. Cuando aquello, yo digo con toda claridad que yo, obviamente, mi posición no era ni siquiera cercana a la que tengo hoy. Y que me tragué completamente el que aquel era realmente un proyecto de ley, al punto de que le saqué copia adicional al proyecto de ley, le di al tipo la suya, y yo me quedé con una que después se la hice llegar a otros grupos que estaban contra el gobierno, porque esa era la posición que teníamos nosotros entonces. Vamos a hablar claro. Y por supuesto, eso fue falso. Ese proyecto de ley nunca existió. O sea, que se tomaron la molestia hasta de escribir un proyecto de ley con toda la terminología necesaria, y además lo reproducían en forma sigilosa, porque así lo hacían creíble. Tengo muy buenas razones para considerar que la Agencia Central de Inteligencia de Norteamérica tuvo un papel decisivo en la operación Mungus, de la que es parte lo que ya es llamado los Peter Pan, o los Pedro Pan, como si quiera. El objetivo era esencialmente desestabilizar al régimen cubano. Mi padre fue uno de los dirigentes, una de las personas más importantes por el lado cubano. En las operaciones de la CIA en el 59, el principio de los 60. Antes de morir, a finales de los años 90, como en 99, él reúne a mi hermana, a mi madre y al esposo de mi hermano en la casa. Me acuerdo, ahí en Miami Beach, a decirnos algo que le dolió a él mucho toda su vida. Y era la cuestión esta de la operación Peter Pan, o Pedro Pan, como le dicen, en donde nos confirma él, y él los tiene grabado también hablando de esto, que la operación fue una operación de la CIA, de la agencia central. Y al punto de que la famosa ley esa, la ley falsa de la patria potestad sobre los niños cubanos, etc., él tuvo que ver en escribirla. Lo interesante es que hay investigadores que están tratando de hacer libros sobre el tópico, incluyendo investigadores que son oposicionistas al gobierno cubano, y no han logrado que la CIA todavía le quite de arriba la prohibición a toda una serie de documentos de esa época. First of all, if the CIA didn't know what we were doing, they were negligent. It was their job to know everything that was going on with Cuba and Miami. I have no evidence whatsoever, I never had, of a direct CIA involvement in, and I knew many people in the CIA, you know, and this sort of thing. They visited you? No, yeah, I did. They'd visit me about other things because I was involved in a lot of other things with regard to Cuba. A key part of the Havana operation, of course, was Mongo Grau, Polita, and Penny Powers. I would say she was the key liaison in the Havana group. Yeah. Mi hermano me dijo que necesitaban hacer el movimiento este con los niños
y Benny Pavos fue la que se vino, nos explicó y nos hizo todo. Y Penny Power fue la que nos dio pauta en todo. Monseñor Walsh, como era el jefe, y ella la jefa. Penny Powers era una señora inglesa que era profesora en Cuba. Penny Powers fue la que le puso el nombre. Venimos a ver por la mitad del camino, que se llamaba Pedro Pan. Empezamos a hacerlo sin nombre ni nada. But as far as we are concerned, it was always Pedro Pan, and Peter Pan is a fairy tale from England. La embajada inglesa también se tomaba mucho interés en liberar a Cuba. Nuestro único contacto era a través, como te digo, de las embajadas y Penny Power, pero eso era en la operación Pedro Pan. She was a very intelligent, dedicated woman, and the kind of person that British intelligence would use, would find helpful. Ahora me han dicho que ha sido hasta condecorada por la reina de Inglaterra, que era, le han dado una condecoración. Que yo recuerde, nadie guardó prisión, ninguna persona significativa guardó prisión por la llamada Operación Peter Pan. La inglesa, que fue la organizadora en Cuba, la persona que sirvió al menos de enlace entre todos estos clérigos y personas de organizaciones norteamericanas, murió en Cuba, en su casa, sin ninguna connotación y quizás recordando como un capítulo de la historia de su vida, este, del cual fue protagonista tan activa. I've been told subsequently that there were some CIA officers attached to the embassy who were working with the Catholic Church to facilitate the departure of these children, and they worked out something called a visa waiver, and which allowed them to go to the United States and avoid the process of securing visas. Y entonces la embajada americana a través de Monseñor Walsh mandó que se hicieran unos visas waiver, cuyas visas waiver se hacían en casa de Mongo y de Paula Grau en una embajada. Entonces se llevaban para allá y con esas visas se sacaban todos los niños que hicieran falta. So you could take a visa waiver and you could blank out the name and birth date, write in a new name and birth date, and... It was false. No, it wasn't false because there was no validity to the whole thing. It was simply a notification that the visa waiver had been waived, and it had been waived for all children up to 16 years of age. So, you know, was it didn't have to be an original signature. The photocopy worked just as well. Why couldn't they all go in groups, in family groups? I still don't know. It seems a little bit of a scam to me. If you can grant a waiver to a child between a certain age in a certain age bracket, why couldn't you give it to an adult? I don't know. So why didn't the parents leave with their children? That's separate. Because for some reason or other, the U.S. government did not see fit to give them visa waivers. I can't answer that question. Porque si hubiera existido realmente una voluntad de salvar la familia, de ayudar a los niños de veras, habrían salido los niños con sus familiares. Pero decían que no podían salir, que se le daba solamente la visa a los niños. I feel angry at my parents for having participated in it, but I understand their decision. I don't know what I would have done. I have no idea what I would have done, and I don't want ever to even think of answering the question, would I send my daughter away? ¿O nos vamos todos o nos quedamos? Porque esa separación familiar ha sido terrible, ha sido el trauma de mi vida. I feel tremendous respect for parents who exercise their basic human right. I feel that we did right in giving them the opportunity to make that decision. It was their decision to send their children here. I've never understood the argument, however, as to how taking these children and from the families and sending them to the United States protected the human rights of the families.
And as we now know, the rumors were false. Children would not have been taken from the families, and so this whole painful experience was really unnecessary. Yo me siento muy feliz de haber pertenecido a la Operación Pedro Pan, y considero que ha sido una de las mejores operaciones del mundo. Y todos esos niños que salvamos nos han demostrado que ha valido la pena nuestro sacrificio. Y estoy seguro que han habido muchos entre 14.000, que creo que es el número. Claro que han habido algunos, muchos quizás, que han salido muy bien y muy fuerte. Y estoy seguro que hay otros que están bien jodidos por la experiencia. Esa es, indiscutiblemente. En el caso mío, yo creo que me afectó. Yo digo, en cierto sentido me ha hecho más fuerte, me ha hecho independiente, pero al mismo tiempo también me mató muchas emociones, me hizo duro. It was a great emotional cost, and it was a great cultural cost. Because I don't feel that I identify with the United States as a nation, and I don't feel that I identify with the Cuban nation as much as I would like to identify with the Cuban nation. So it was like a sword that split all those children. Yo te podría decir que hoy, mirando hacia el pasado, independientemente del triunfo individual, independientemente de las penas y sufrimientos de otros, las lágrimas de los niños, el dolor de las familias que yo vi, hacen de esta operación, que hoy se conoce con el nombre de Peter Pan, una página oscura y triste de la historia. Hay una gran parte de la niña en mí que está viva. Sabes que siempre pensé que iba a ser más difícil, iba a ser más fácil poder llegar a la luna que llegar a Cuba. Tengo muchos deseos de ver la patria, mucho. Pero tengo mucho miedo verla también, porque dicen que está tan desbaratada. Regresé a Cuba por la visita del Papa. Fue absolutamente maravilloso. Para mí fue como cerrar el círculo. Y cuando llegué a mi casa, vi por una ventana. Yo pensaba que iban a haber allí mucha gente viviendo, que a lo mejor no me iban a dejar entrar, no sabía. Cuando llegué, miré por la persiana y lo que vi eran unos trabajadores con unas sierras eléctricas cortando estos tablones enormes de madera. Entonces toqué y le dije, hola, hola, cuando yo era chiquitica yo vivía aquí. Y inmediatamente me dijeron, entre, venga, no me diga. Y cuando yo fui a entrar, yo oía como uno le decía al otro, es la hija del dueño, es la hija del dueño. Y fueron muy, muy cariñosos conmigo. Mi casa ahora va a ser el museo de la ciudad de Guanabacoa. I knocked on the door, it was in the afternoon, about 6 o'clock, and I knocked on the door of this wonderful old house in the middle of Camagüey, and she opens this very small mahogany window in this huge mahogany door and says, you know, who are you? And I said, soy Florita, I'm Florita. And she says, Florita who? And I said, Florita, your sister's Flora's daughter. And then she, you know, opens the door and starts crying, and we start talking. When we landed in the airport and I saw those palm trees go by the window, and I just said, I'm in Cuba, what's a refugee doing in Cuba? This, you know, this is so stupid, I may never get out of here again. I'm not getting off. I'm just staying here. This plane's going right back to Miami. I'm staying right here. I'm not getting off.
and just scared to death. And but I finally did get off. Y siempre de alguna manera pensé, caramba, visitar a mi central cubadonga. Tengo tantas cosas allá y siempre pensé, no me quiero morir sin ir a Cuba. Someday we'll be home to stay. ¿Cuánto había soñado yo con regresar a esta casa? Tú no tienes idea. Someday we'll be home to stay. I remember that floor. God, I swear I remember that floor. I want to feel the floor. No me imaginé que fuera, que estuviera tan arraigada a las cosas nuestras de una persona que no ha estado en Cuba. ¿Por tantos años? Por tantos años. No me imaginé así, me imaginé que venía buscando tus raíces, como han venido tantas personas y eso, pero no me imaginé que fueras tan genuinamente cubana. Y siempre he dicho, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. Eso es importante, tenerla aquí adentro. Siempre me acuerdo que de niña en La Habana, cuando pasaba con mi tío, que era miembro de Igual Tropicana, y yo soñaba con cantar allá, y escribí una canción que menciona eso. Cuba, mi corazón te llama. Desde temprana edad, porque me fui chiquita, conocí el Tropicana. Por eso de California yo te he cantado a ti, mi amada. Porque me fui chiquita, conocí el Tropicana. Chucho, por eso de California yo le he cantado a ti, mi amada. To close the chapter of Peter Pan once and for all, maybe it would be symbolic if a group went back, because going back finalizes the whole episode. We left, it wasn't our decision. Going back is our decision. It's such a beautiful feeling to find each other and to know that we have shared this experience, and then to see the love that we all have for our country. We'll go back as a group and make peace with ourselves and with Cuba. Mañana cumplo 48 años de haber salido. ¡Wow! Ellos no se conocían. ¿Eh? Yo vengo de la zona cero, vengo de Miami. Chattanooga, Tennessee. Boston, Massachusetts. Los Ángeles, California. Washington, D.C. Bueno, muy emotivo estar aquí con un pequeño grupo. Muy emotivo. ¿Te pedo, padre? Claro, emotivo, claro que sí. Claro que sí. Primera vez. Pero esta vez es diferente. Porque es un regreso diferente, es un regreso muy especial. Yo creo que es también un cierre necesario. Y, no sé, vamos, poner dos puntos. No, vamos a poner a llevar. Yo creo que este es el momento de hablar de Elie Jovel. Sí.
Sí, Ellie murió hace 2 años. Y ella fue una persona que dedicó básicamente su vida a encontrarnos, viviendo en Miami, con una tolerancia tremenda. Todo el mundo podía decir su historia, todo el mundo podía tener su posición X con relación a la Cuba de hoy. Sí, Ellie Chauvel siempre me decía, inclusive ella me dice, Candy, vamos a ir a Cuba, vamos a ir. Y ella me llamó, me dice, mira, te van a ir, ¿tú te atreves a ir? Y digo, ¡ah! ¿De verdad? Y Ellie siempre me decía, no, tú verás qué bonito va a ser, vamos a ir como grupo. Como grupo. Vamos a ir como grupo porque para apoyarnos. Porque si tú tienes que sanar pensando que tú eres la única persona que has pasado ese puente, claro, es mucho más difícil. Mm. Pero si lo estás pasando de manos de otra persona, entonces los miedos se aguantan un poquitico más. Sí, porque los miedos siempre van a estar allí. Claro, esos miedos siempre, esos no se van. Porque hicimos la decisión de sanar nuestras heridas y de hacer paz con nuestra nación. Silvia, yo no voy a sanar. Aquí estamos. Yo no voy a sanar. Aquí estamos. Sí. No, yo no voy a sanar. Todo esto es sanar. Sí, sí, yo, sí. No, completamente no voy a sanar. La herida es muy profunda. Yo no encuentro el momento completo. He sanado bastante. Yo no encuentro el momento completo porque mis experiencias fueron horribles. Cuando son duras, claro. Cuando a un niño se le ultraja y se le abusa y nadie te puede proteger y mamá y papá no están. Y entonces cuando protestas, te engañan y te dicen, te vamos a mandar a la beca que estabas esperando y terminas en un orfelinato. No, las experiencias son diferentes, son muy duras. Son muy duras. A mí me ha costado mucho sanar. Lo que sí puedo decirte es que tienes toda la razón. Yo sí tengo paz con mi padre. Alex, yo también pasé una experiencia similar. Y el abuso no es solo lo que han traspasado, el abuso físico, pero el emotivo. Yo vine aquí para que nosotros nos ayudemos. Yo necesito la ayuda para sanar. Yo los vi caminando en el salón con un cartelito aquí adelante y otro por atrás. Yo me llamo fulanito y entonces iban uno al lado de otro caminando. Parecían pingüinitos. ¡Qué tristeza! Era tremendo aquello. Y sus padres, ya te imaginas, pasando muchísimo trabajo y sufriendo todo aquello. Y nosotros también. Que salimos y nos fuimos marchando, tal vez como pingüinitos, no recuerdo los pingüinitos, pero sí recuerdo que pisando acá, pisaba así bien duro. Yo pisaba bien duro, haciendo contacto con Cuba, ¿no? Y entonces, porque sabía que no iba a tener ese contacto más. Por fin pisé en la escalera y me desprendí. Ese fue el desprendimiento de Cuba. Me causó una impresión tremenda. No sabía qué es lo que era, niños saliendo de aquí, padres angustiados, sufriendo. Vaya, habían cosas raras. ¿Y usted nunca le cuestionó, le preguntó a alguien de qué se trata, bueno, esto? ¿Por qué tanto niño? Cuando yo vi los padres angustiados, mandando a los niños para Estados Unidos, yo sabía que detrás de eso había una propaganda, había algo que los estaba haciendo que esos padres se desprendieran de sus hijos. Sí. La política que yo después vi, que se lo iban a quitar la patria potestad. Mira cómo hay niños aquí, cómo hay gente aquí. No hubo tal patria potestad quitada, ni mucho menos. Después la otra parte era que lo iban a colonizar para la Unión Soviética para convertirlo en carne comestible. Es una barbaridad, eso es criminal. Entonces tenía cristal por acá, todo era una pecera. Sí. Y había unas sillas al lado del cristal, ¿no? Sí, había sillas, sí, para donde sentaban todos. Es mucho, pero mucho todo era más cristal. Pequeño de lo que yo lo recuerdo. Me alegro extraordinariamente que estén aquí, poderlos ver, porque me dolió mucho aquella salida de usted. Me dolió mucho.
Peter Pan y que vuelven a Cuba como grupo. El primero en más de 40 años. ¿Ustedes saben lo que son Peter Pan? La operación Peter Pan. ¡Arriba! Fuimos de 12 años como tú, algún día. ¿Y tú más chiquito? Yo de 13. Y yo de 10. Así que hemos regresado. Con la paz y amor. Y por nuestra patria, que nos une. Y por la paz entre cubanos. ¿Quieres escuchar algo como canta? ¿Quién me lo iba a decir? Yo llegaría a esta tierra, alejada de la sierra del Congo del Lucumí. Aquí no son de la loma, no he visto un cañaveral. De mi Santa del Covadonga. Ustedes no saben lo que es eso, porque ya le cambiaron el nombre. ¡Ay, qué lindo, flores! Bueno, mira lo que tenemos. Ahí viene el jardinero que le entrega los colores. Gracias. Oye, qué lindo, gracias, muchachos. Gracias. Regresar en grupo ha sido muy importante y también poder regresar a un momento donde se reúnen aquí en La Habana a tantos latinoamericanos, tantos cantantes de todas partes del mundo. Somos los niños Peter Pan. ¿Ustedes saben quién es Peter Pan? Peter Pan, sí. ¿Ok? ¿Quién es Peter Pan? Un personaje infantil que es un niño que no le gusta crecer y vive en el país de nunca jamás. Somos todos cubanos y entonces hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en los Estados Unidos, pero nunca nos hemos olvidado. Ya. Y me dijiste a mí que no. Que me somos controlaste. Cubanos. Mi primo es Peter Pan, se lo llevaron para Miami y después se encontró con su mamá en México y ahora vive en México. Salimos solos, a veces con hermanos y a veces solitos. Alex salió solo y entonces entramos en un país completamente diferente y nadie habla español y todo el mundo inglés y los amigos que teníamos aquí lo perdimos y después nos mandan a orfelinatos, donde hay niños sin padres, nos mandaron a todo tipo de situación y pasamos mucho tiempo solitos sin los padres. Cuando era niño, ¿cómo pudieron encontrar el orfanato? Y había algunas personas mayores que nos cuidaron. No estábamos completamente solitos. ¿Pensaban en algún momento que iban a regresar a ver a sus padres o no? No, a veces no pensamos que íbamos a ver nunca más a nuestros padres y nunca más a Cuba. Pero lo más importante que debe tener este cuento, que creo que todos, que los que estamos aquí,
creo que estamos muy de acuerdo que este cuento se cuenta para que esto no vuelva a pasar. Muy importante, no solamente en Cuba, en cualquier país del mundo, que puede pasar y que ha pasado. Y yo creo que para mí ese sería la parte más feliz del cuento, que hemos llegado, que hemos regresado con mucho amor, con mucha paz, y que yo hubiera querido ser uno de ustedes y haber participado en esto tan bello que ustedes nos acaban de regalar. Les voy a cantar una canción que yo cantaba aquí de niña. Ay, qué lindo. Dice: yo sueño a Cuba, mi tierra, herencia de los mambises, viviendo días felices por el valle y en la sierra. La sueño sin una guerra, contemplar el azul turquí. Esta es la humilde expresión de un cubano y un niño. Tan solo anhela el cariño del humano corazón. Cuba y mi bandera son tan valiosas como el oro, y no quiero más tesoro que cantarle a la sabana mi bandera. Cubana, y a Cuba que tanto adoro. Yo veía a mis nietos sentados en el escenario, porque yo tengo nietos de la edad de los niños de la Colmenita. Y yo decía, mis nietos podrían estar allí. Y me siento muy a gusto con los otros que vinieron en este viaje, porque creo que nos hemos apoyado inmensamente los unos a los otros. Aquí estamos, y aquí estamos tranquilos, aquí estamos normales, y es una oportunidad que todos los Peter Pan pueden tener. Es un regreso compartido, es un regreso, yo creo que victorioso, de poder regresar juntos y con la esperanza de que con este regreso podamos embullar a otros Pedro Panes que hagan lo mismo. Yo me siento cubana, mi sentir es muy cubano, y me hace falta, es como un oxígeno que te hace falta. En medio de nuestro día cotidiano en los Estados Unidos, me hace falta ese oxígeno cubano, y me siento muy afortunada de poder haberlo encontrado. Estar caminando en las calles de Camagüey me entra la energía del país por los pies. A mí me dicen que yo camino diferente en La Habana. Caminas en cubano. Camino en cubano en La Habana. Eso es criollo, caballero. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Salimos de Cuba a principios de los 60. Por una decisión que en aquel momento nuestros padres tomaron pensando en nuestro bien. Hoy la decisión de regresar ha sido nuestra. Junto a la felicidad de estar aquí con ustedes, sentimos una cierta tristeza, porque nuestra amiga Eli Chauvel y fundadora del grupo Pedro Pan murió hace 2 años en Miami, y este viaje fue su sueño de muchos años, y lo hemos tenido que hacer sin ella. Pero ella está aquí con nosotros, sonriendo, de eso no me cabe duda.
mientras más vieja me pongo, más yo amo a mi patria y más yo quiero a mi patria. Y lo que quiero es que en Cuba haya abundancia, que la isla completa sea bendecida, que allí todo florezca, que allí todo el mundo sea feliz, que no falte nada, que todo el mundo tenga salud, que sea soberana, que no le pertenezca a nadie, sino Cuba es de los cubanos. Nosotros, el primer grupo que vuelve a Cuba como Peter Pans, hemos regresado a cerrar este círculo de nuestras vidas, a reconciliarnos y a hacer paz con nosotros mismos, nuestra historia y nuestra tierra. Y que viva Cuba.